criadillas. Criadillas se llaman, criadillas. Ya me acordé. Las criadillas del chivo, a ver, préstemelo. Así que présteme las criadillas. Ahí están las criadillas y el. ¿Y el bello? ¿El qué? El bello. El mero fuerte. Están bien calientes, pero mira nada más. Mira, mi chuchudo, de lo que te estás perdiendo. ¡Ay, cabrón! Está bien caliente. Así ha quedado. Saludos para mi compa Gabo, directamente desde Televisa Deportes. Televisca, Televisca. Televisca. Y de TV Chichimeca. Televisca y TV Chichimeca. Dice TV Visca y Chichimel. TV Chichimeca en lugar de TV Azteca. Ya, ¿verdad? Es que yo no lo entiendo. Ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Un saludote de parte de su cuate Gabo Espinosa Rojas en De a Rato con Gabo. Hoy ya tenemos, miren nada más, agua de Jamaica o agua de cebada. Y es que estamos aquí justamente celebrando el cumpleaños de la mamá de mi amigo Yaxir Oropesa, alias El Chichudo. Ya la agrupación está tocando, las mañanitas le han cantado, ya llegó. Le hemos dado esta sorpresa de bienvenida a su mamá de mi amigo Yaxir Oropesa, alias El Chichudo. Y bueno, pues ahorita nos vamos a dirigir a sacar la barbacoa aquí en esta hermosa población de Santa María Yusichi, en donde nos han invitado a ser parte de esta alegría, de esta festividad, de este momento tan memorable para la mamá de mi amigo Yaxir Oropesa, alias El Chichudo. Le mando un saludote a todos y cada uno de ustedes, y pues nosotros ya andamos aquí enfiestados con un refresquito porque está haciendo un calor impresionante aquí en esta, en este lugar que está entre El Espinal y Huajuapan de León, Oaxaca. Aquí estamos para ustedes en De Rato con Gabo, en este festejo, en este cumpleaños de la mamá de mi amigo Yaxir Oropesa, alias El Chichudo. Así es que acompáñenme, vamos a sacar la barbacoa para después irnos a la comida y disfrutar de este ambiente. Amigos, amigos, ya estamos aquí en De a Rato con Gabo y en este momento vamos a ver cómo sacan la barbacoa, esta barbacoa que se ha preparado para este cumpleaños, para este festejo, para este aniversario de vida. Así es que le mandamos un saludote al buen Yaxir Oropesa, alias El Chichudo, porque su hermano ya está listo con los amigos para sacar esta riquísima barbacoa que se ha realizado aquí en Santa María Yusichi. Los primeros palazos le están dando mi estimado Yaxir, mira nada más de lo que te estás perdiendo, brother. Y para toda la gente que nos sigue, para toda la gente que nos ve, para toda la gente que nos acompaña, pues le mandamos un cordialísimo saludo, porque aquí en la Mixteca se hace esta barbacoa tradicional, ancestral en algunos lugares, que es el hacer un hoyo en la tierra, meterle piedras, calentarlas, posteriormente a ello, pues vaciarlo, vaciar la carne, ponerle hojas en algunos lugares, le ponen hojas de palma, otros lugares le ponen hojas de maguey, en otros lugares le ponen cazaguate, le ponen pues una cubierta para que vaya aprovechándose el espacio ahí en el horno, y poco a poco vayan cociéndose esas carnes de borrego, de chivo o de res que se han metido al horno. En esta ocasión fue chivo, ¿no? Chivo. Un chivito que se metió ahí, ya. Bueno, dos chivitos, para que alcance, ¿no? Para que no se diga que aquí no hubo, para que haya. Y ya estamos viendo cómo se está quitando la tierra. La tierra es para que se guarde todo el calor que se generó dentro del horno. Como ya les comentábamos, previo a esto, se metieron las piedras, se calentó con la leña, con los palos que se quemaron allá adentro, generó un calor impresionante y ya se cubre este plástico. Abajo tiene un petate de palma, que también con eso pues se cuida de que la tierra no ingrese, no pase a lo que es el horno. Ahí vamos a ver cómo le van a retirar el petate. Y de verdad que ese humito que ustedes están viendo que está saliendo, amigos nuestros, ese humito, pues miren nomás. Ah, ya se siente el calor, miren nomás, qué bárbaro, qué rico, qué sabroso, porque ya están ahí, era lo que les decía, justamente esas son las pencas de maguey que ya están cocinadas
que cubren también el calor. Abajo tiene este plátano, toda la corteza del plátano. Ahí no vas. Ahí se van a cortar unas pencas para ponerlas en la tina y se vaya poniendo ahí la barbacoa. Esa es la parte en la que se está sacando la comida, la barbacoa, para este cumpleaños que pues nos invitaron aquí por parte del amigo Yaxir Oropesa, alias el Chichudo. Le mandamos un saludote. Hoy doña Josefa está cumpliendo, ¿cuántos años, brother? 70 añotes está cumpliendo doña Josefa y nos invitó aquí a ser parte de su cumpleaños. Allá está mi amigo Ángel. ¿Ángel? Ya, Edgar. Edgar, mi amigo Edgar, hermano de Yaxir. Luego, ¿quién más está acompañándonos? A mi compadre David. El compadre David. ¿Quién hizo la barbacoa, Edgar? El compadre David, seguro, ¿no? Entre los dos. Entre los dos. Sí. O sea, primero hay que destazar el chivo, hay que sacrificar el chivo, hay que destazarlo. Pero primero quitarle la piel, luego destazarlo, sí. Luego preparar el horno. Yo creo que previo a esto ya se estaba preparando el horno, porque estas piedras, yo le había junto cervecita tantito. Miren nada más. Están impresionantemente calientes. Están impresionantemente calientes, miren nada más. Miren. Están calientísimas todavía. Y eso que estas piedras ya tienen un buen de tiempo de haber estado ahí en el horno. Ese calor es el que cocina esta barbacoa, mira. Aquí se siente caliente, impresionante. Aquí ya estamos viendo cómo está ahí el costillar, la faldita. Ah, huele delicioso. Mi estimado Edgar, pues mándale saludos ahí al Chichudo que nos está viendo ahorita justamente en este momento. ¿Qué hora ganar? Aquí estamos, mira, preparando la comida para mamá. Festejándole sus 70 años. Pues ahora sí, sin ustedes también no se hace esto. Y pues mira, ahorita vamos a sacar la barbacoa que le preparamos para mamá y ni modo, estar tan lejos. ¿Quién está allá? Está Yaxir, ¿quién más? Alejandro. Uriel y Lorena. Alejandro, Uriel, Yaxir y Lorena. Cuatro hermanos. Sí, cuatro hermanos. Cuatro hermanos están ahí en Estados Unidos. Están cuatro. En diferentes lugares, ¿no? ¿Yaxir está en dónde? Están ahí mismo. En Washington. En Guanache. Casi uno estaba, que se llama Pichasten. Otro en... Dos que están casi en Keshmet. Uno en Monitor. La muchacha está en Monitor. Órale, pero todos en la zona de Washington, sí, ¿no? Por ahí andan. Por ahí andan todos allá en Washington. Miren nada más, amigos nuestros. En una ocasión que fuimos justamente al Espinal, veíamos esta parte de hacer un arco con varilla para que se guarde más el calor, haciendo esa circulación de aire caliente gracias a este arco que los amigos hacen con varilla, la cubren con hoja de aguacate. Ay, ay, mire, toda la costillita, si la jalo así se va a separar de tan suavecita que está, miren, de tan suave que está. De tan suavecita y bien cocida, se sale solito. Se mira, sale. Aprovecha el huevito, dijo aquel. ¿Este qué es? El huevito del chivo. ¿Esos son los testículos del chivo? ¿Sirven para algo en especial? Sí. ¿Me van a dar para tener vigor? Para tener gemelos. ¿Para tener gemelos? Otra vez. ¿Otra vez? A ver, esto es una delicia, ¿eh? Esto es una delicia. ¿Cómo le llaman a esto aparte de los huevitos del chivo? Tiene otro nombre, ¿no? Tienen otro nombre, no recuerdo cómo le llaman. Amigos míos que están ahí en el video, díganme cómo se llaman. Pero tienen otro nombre, pero bueno, vamos a probarlos, a ver. Híjole, yo no soy muy afecto a esto, pero vamos a probarlo. ¡Oh! No sabe nada, está bueno. No sabe nada, está bueno. Aquella cosa. Pues sí, está bueno, ¿eh? Ya me estoy comiendo varios chivitos de aquí, creo. Ahí está el otro. Sí, no, pero ya se los pierdes al chivo, ya no va a tener más. Ahí está, brother, mira, para el camarógrafo. A ver, vamos a ver. Allá para mi camarógrafo, échese el izquierdo, compadre. Ah, chivo, era un fenómeno, tenía tres. Ah, no, ¿verdad? Porque echaron dos chivos, es cierto. Está el otro. A ver, ahora sí que sin albur.
Completo. ¡Ah, qué pasó, joven! ¡Ah, qué pasó, joven! ¡Ah! Pero agárreme los tatitos porque están bien calientes. Bueno, estos. Agárreme estos, oye. Los otros me duele. Bueno, saludita Edgar. Saludita don Martín. Ah, David. Don David y Edgar, saludita. Con permiso, amigos míos. No piensen que los estoy invitando a que tomen, pero hace calor. Hace calor. Eso que se comió, dígale. Y es para que resbale el huevo. El huevo del chivo. Está muy bueno. Criadillas. Criadillas se llaman. Criadillas. Se llaman, por ejemplo. Las criadillas del chivo. A ver, préstemelo. Así que présteme las criadillas. Ahí están. Las criadillas y el... ¿Y el bello? ¿El qué? El bello. El mero fuerte. Están bien calientes, pero mira nada más. Mira, mi chichudo, de lo que te estás perdiendo. Ay, cabrón, está bien caliente. Está calientísimo esto. Saludos allá para Ángel Sarabia también, ¿no? Para Ángel Sarabia, para todos los amigos que están en Wenatchee, Washington, a toda la gente que está en Palm Springs, California, la familia Ramírez, toda la gente de Yusichi, la gente de Tabaco, la gente de del Espinal, de la Luz Nagore. De aquí de Miltepec, de Rancho Reyes, Rancho Ramírez, Rancho Dolores. Se están perdiendo, amigos nuestros, esta delicia. Lástima que las imágenes no tengan olor, pero haya, vaya olor. Miren, las criadillas del chivo, amigos nuestros. Las criadillas, los huevitos del chivo, que son una delicia, son un manjar. Muchas personas cuando hacen la barbacoa lo primero que piden es esto para unos taquitos. Y hoy fuimos los primeros. Ya sacó todo. Ya es todo. Ya sacó todo. Pues vámonos. Vámonos, brother. A ver. Hermano, ya le metí la mano. Ahorita me los apartas ahí, pero yo tengo una. Ahí. Ese es el remedio completo. Hasta el para remedio completo. Me lo tengo que. ¿Para tener gemelos? ¡Hora, David, hombre! No, sí, es completo. David lleva la panza. ¿O qué es lo que llevas ahí? La sangre. La sangre. En esta celebración, en este festejo de la señora Josefa Leonor, que hoy está celebrando sus 70 años y bueno, pues está acompañada de su familia que ha venido a celebrarle este tan bonito cumpleaños. Yeah.
felicidades. Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades. Y ya viene amaneció dos. Pistele, no, usted le entra al alcohol, a la droga. Que cante, que palabras. Ahorita, tía. Bueno, yo a todos les doy las gracias porque esto pues, fue para mí una sorpresa. Yo no sabía todo lo que iban a hacer. Pero pues, les doy las gracias a todos los que nos acompañan, y a mis hijos, a mis nueras, a mis nietos, a Miguel también, porque me apoyan mucho. Gracias, porque pues yo no sabía de esta cosa que me iban a hacer, sino que me sacaron de la casa y cuando vine pues ya está todo esto. Y decía yo, pues es, creo que no es mi casa. Ajá, y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a todos. Y gracias a todos mis hijos. Porque ellos son los que están pendientes de mí. Gracias por todo. Gracias. Y estoy muy feliz porque vinieron mis hermanas. Mis hermanas que nunca nos juntamos aquí en mi casa. Sí nos juntamos pero otro lado. Pero aquí en mi casa no. Pero vinieron. Y Juana, pues también le agradezco mucho. Esa mujer fue la que me ayudó con mis hijos. Cuando me quedé sola. Y a esa le debo mucho. Gracias por todo, Juana. Yo te agradezco mucho. Un abrazo. Gracias. Gracias por todo. Claro que sí, ya nos despedimos. Gracias, gracias. Nos vamos porque el tiempo es que Temo me trae loco ahorita. Pobre. Es que anoche lo vi, anoche que lo conocí en el antro, como que me enloqueció. Ahora sí, Temita, y nos vamos con esta tía. Es una mujer bonita. Apenas me está queriendo.
casualidad. Qué casualidad. Seguimos, seguimos con más complaciendo. Tía, vamos a cantar esto que dice así, todos nosotros, dice así. Aquí
pasado yo voy a tu casa. Tu mamá te ordena dos caguamas para mí. Y una pizza para ver Netflix. Camarón. We'll be right back.
ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar el agua para poderlo pescar. Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy. Camarón pelo prefieres con salsita y con limón. Camarón pelo prefieres, camarón pelo te doy. Camarón pelo tú quieres con salsita y con limón. Camarón y cóctel. Y una felicidad
y que este aplauso retumbe en las paredes de esta casa para que esta tarde sea inolvidable. Por eso hoy y siempre, mil felicidades, tía José. Gracias a todos los presentes, porque estamos la familia y los invitados. Les doy muchas gracias porque pues estamos haciendo este día maravilloso para mi hermana. Espero que lo disfrute mucho. Estamos contigo, hermanita, te queremos mucho. Por eso estamos contigo. Mira, las hermanas, las que vinieron de Puebla, las que vinieron de México, las que vinieron de lo donde estamos, pues ahora sí que la mazorquita se desgrana y cada quien se ubica. A donde puede, ¿no? O como sea. Pero estamos aquí contigo en este día tan grande para ti, hermanita. Disfrútalo mucho. Yo te quiero mucho, hermana. Te queremos todos, toda la familia. Y aparte de eso, hermanita, gracias a tus hijos que están en Washington, que también han hecho, pues ahora sí, la labor de que esto sea pues un día maravilloso para ti. Muchas gracias a tus hijos, que a lo mejor se me olvide algún nombre de todos, pero a Yacir, a Almita, que es tu nuera, a Alejandro, a Lorena,
Uriel, ya, a Yacir, al Negro, a Viole, que también ha hecho mucho para estar aquí, a Juan, a los nietos. A Chayo, a toda la familia, que a veces pues porque se van ya no los conocemos mucho ni no los recordamos mucho, pero gracias a todos ellos y a todos los que están presentes. Les doy las gracias y a mi hermana Nati, a su hija que vinieron también desde Puebla a convivir con nosotros un ratito. Les agradezco mucho. Hermanita, pásatela muy feliz, te queremos mucho, te apreciamos, estamos siempre contigo. Tú lo sabes. A veces nos derraman lágrimas porque nos hace falta muchas cosas que tuviéramos con nosotros, principalmente nuestros padres y nuestros hijos que estuvieran con nosotros presentes. Pero sé que donde están, Dios los bendice. Dios los bendice y a esa bendición está contigo. Y estamos contigo, hermanita linda. Pásatela feliz y gracias a todos. Y a aquí a los sobrinos que vinieron a ser grande también esta tardecita, un ratito porque también tienen compromisos, se van, pero mira, te están deleitando con algunas canciones que a ti te gustan. Hermanita linda, pásatela feliz. Y que Diosito te conserve muchos años para estés con nosotros. Gracias, hermanita. Por ahí yo lo escribí en mi libreta porque se me olvidaba y ahorita me lo están poniendo. Así es que un tema bonito por ahí de Marco Antonio Solís que se llama La Venia Bendita. A ver ahí por La Venia Bendita. Claro que sí. Y ahorita, por favor. También traemos comerciales. También traemos comerciales esta tarde para amenizarlos, ¿verdad que sí? Ok. No pasa nada. De todos modos, por ahí un saludo especial. Disculpen un poquito lo rústico, lo que pasa es que mi equipo no pudo pasar aquí en el puente. Entonces íbamos a poner escenario, íbamos a poner luces, iluminación, todo. Entonces mis coreógrafos con su... ¿Cómo se llaman? Mis coreógrafas, mis bailarinas por las zapatillas no pudieron cruzar el río. Pero bueno, traemos al Gabo aquí que ahorita va a bailar también. ¡Saludo para el Gabo! Aplauso también que nos está acompañando esta tarde. ¿Qué pasó? No la puedes buscar. A ver, espérame, mira. A ver. El repertorio, mi DJ. Y es que también mi DJ se quedó allá. Aquí pone. Se quedó allá. Allá también, ¿no? Allá te quedaron atrapados. También se. No, lo que pasa que de verdad que es un poquito complicado. Pero en lo que la busca, ¿qué les parece si le... Vamos a ver esta. Este bonito tema es un tema viejito. También lo escribí aquí porque no me lo sé. Así es que... Vámonos con este bonito tema y espero les guste y esto dice así. ¿Alguien se lo sabe? No sé cuánto te voy a extrañar. Pues en verdad te amo. Voy a llorar hoy al separarnos. Es que cobra barato, mi DJ. Este adiós me mata. Pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es para siempre, por tu ausencia se te voy a sufrir. Preciso llevarme a llorar al partir. Es pronto tendré que alejarme de ti. Seguridad, por favor. Quisiera detener el tiempo cuando te conecto muy cerca de mí. Abrázame más. Te voy a despedir, este amor, pues primero Dios, con
triste, mi amor. Al ratito nos vamos para Estados Unidos. Vamos a ver a los hijos. Así es que tú no te preocupes. Por ahí nos vamos a llevar al Gabo para que maneje y no me canse yo. Así es que un saludo para doña José y el aplauso. Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir. Presiento que voy a llorar, partir, pues pronto tendré que alejarme de ti. Quisiera detener el tiempo cuando te contento muy cerca de mí. Abrázame más fuerte, pues ya me iré junto con la tristeza de mi partir. Pero ya no estés triste, amor, pues primero Dios, pronto volveré. Sí, quedó ese bonito tema, algo por ahí, un tema de antaño del señor Marco Antonio Solís, anteriormente los Bukis, ¿verdad? Amigos nuestros, ya estamos aquí de regreso en este De Rato con Gabo y bueno, me da mucho gusto estar en esta festividad en la que hoy doña José está celebrando 70 años de vida. Muchas gracias a Yaxir Oropesa, el Chichudo, por habernos invitado a esta celebración. Ya disfrutamos de una rica barbacoa, un arrocito, una salsa maravillosa, espléndida. Fuimos a sacar también con el amigo Edgar y con el buen David, fuimos a sacar la barbacoa. Estuvimos disfrutando de la música de los amigos de Los de León, que son familiares de doña José, y también, bueno, pues es muy importante que en estas celebraciones, que en estos momentos tan importantes, pues no solamente veamos esta parte de alegría, esta parte de música, de festividad, de baile, sino también escuchemos las palabras de quienes están involucrados en estos acontecimientos tan importantes, porque para la gente que nos está viendo, para la gente que nos invitó a estos eventos, es muy importante escuchar a sus familiares, es muy importante que esto se quede como testimonio de estos encuentros, de estos acontecimientos tan importantes que marcan la vida de una persona. Así es que vamos, es el momento de ir entrevistando a las personas que han estado en esta tarde celebrando con doña José. Y bueno, primero de primera mano vamos a saludar a doña José, que pues hoy está cumpliendo 70 años de vida. Doña José, muchas felicidades, ya bailó, ya comió. Y ahora pues agradecer a la familia que se ha reunido, gente que ha venido de Puebla, gente que nos está viendo a través de este video en otras partes del mundo y que hoy se une a este acontecimiento tan importante que es cumplir años. Muchas felicidades, doña José. Gracias. Gracias, pues les agradezco a todos que en este día tan hermoso, bueno, pues ya cumplo 70 años, que parece que... Que fue ayer cuando nació. Que fue ayer y pues... No creo que cumplir 70 años, yo me siento de 15. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Sí, le doy pues gracias a todos los que me acompañaron. Hace rato la vimos que andaba bailando usted con un chamelán ahí bastante guapo, camisa rayada, pantalón negro. Sí. Era un ángel que Dios lo mandó del cielo. Sí, un galán muy apuesto, gracias. Ahí lo vieron hace rato en el video. Bueno, sí. Pues es que eso es parte de estar en estas reuniones. Hombre, bastante cuadradote.
Dice, oiga, doña José, su familia le acompaña de Puebla, su familia le acompaña dejando un poquito los quehaceres del día para estar con usted, porque estamos saliendo de una pandemia, sí. Una pandemia en donde muchos se nos adelantaron, muchos están en un lugar, pues para muchos mejor, pero hoy los que estamos aquí, los que estamos vivitos y coleando, estamos disfrutando, y ese disfrute, ese goce, nos llena de alegría porque son festividades que se deben vivir al máximo, y hoy usted lo ha vivido al máximo. Déjeme leerle algo, aquí me mandaron algo hace ratito, Yaxir me dice, mire, aquí estuve chateando con él y me dice, muchas felicidades madrecita, que cumplas muchos años, que Dios bendiga siempre, que Dios te bendiga siempre, todos tus hijos te queremos mucho, Chichudo, Uriel, Alex, Lorena, Edgar, Marcela y todos tus nietos. Queremos que este día sea inolvidable compartiendo este momento con todas tus hermanas, sobrinos y muchos familiares. No pudimos estar presentes, pero nuestro corazón siempre estará contigo. Muchas felicidades, mami. También te manda saludos mi parienta. Así puso él, mi parienta Ángel Sarabia. Sí. ¿Quién sabe qué se conocen esos chamacos? Pero así puso él, ¿no? Entonces. Mis parientes. Sí. ¿Se equivocó? Luego, también ¿tu pariente? Pues yo me duele, ¿no? De que mis cuñadas no pudieron venir y pues yo las quiero mucho. No pudieron venir, pero. No supieron, tal vez como yo. Es que sí, yo también cuando vine me dijeron, ya llegaste tarde, ya se va a acabar. No, pero es que todo fue de sorpresa, usted la agarraron de sorpresa. Sí, pues sí, me están sacando y me dicen, váyase para allá porque la están esperando quién sabe dónde y que váyase. Pues yo me vine y cuando llegué digo, ay, esta no es mi casa, ya, la ocuparon. Sí, ya estaba adornado, ya había mesas. Ya estaban mesas, ya estaba todo. Y iba con razón, me querían sacar de aquí. Bueno, pues muchas felicidades. Sí. Y cuéntenos, ¿quién está con usted hoy? Ay, pues mis hermanas. Vaya, presentámonos, por favor. Primero, a ver, de allá para acá, ¿quién está de aquel lado? ¿De aquel lado? Mi hermana Nati. ¿Quién es la hermana Nati? Ah, bueno, doña Nati, ¿cómo está usted? Muy bien y muy contenta por estar con mi hermana. Pues, es adelante de Puebla, Tlaxcala. Venimos. O sea, que se gaste más gasolina, es adelante. Es Tlaxcala. Puro huachicol, echan por allá. Santa Isabel, Xiloxochtla, Tlaxcala. Ah, bueno, o sea, no se gasta gasolina, es puro huachicol. Pues, y hablando de huachicol, sírvanle su huachicol aquí a la tía de Puebla. Huachicol, pero venimos. Qué bueno, 70 años a festejar con la hermana. Así es. Qué bueno. Ella sigo yo. ¿Usted es la que sigue de doña José? Ándale. ¿Es enojona doña José? ¿La regañaba? ¿La dejaba ir con el novio? Pues, sí. ¿La cubría? Sí, me hacía el paro. ¿La cubría? Me hacía el paro. Me hacía paro, ¿eh? ¿Qué tal? Le hacía paro. La frase de hoy, me hacía paro. Ándale, así es. ¿Cuáles son las palabras de usted para la hermana? Pues, que sean muchos años más para que nos sigamos visitando. Porque también ellos siempre me visitan. El mío es el 8 de septiembre y allá también las tengo todas. Y de sorpresa me caen también. ¿Y luego quién más, doña José? Está mi hermana Alicia, la de allá, la más grande. A ver, ¿quién es doña Alicia? Ah, doña Alicia, ¿cómo está usted? Muy buena tarde. Buenas tardes, señor. Yo soy la mayor de todas mis hermanas. Me siento orgulloso de tenerlas. Además, madrina de grupo, creo, ¿no? Porque usted le jala las orejas a los nietos. Ah, sí, claro. Tenemos que estar aquí con ella y en un día es tan especial para ella, para mis hermanos, para quien sea de la familia o no sea, estamos con ellos aquí siempre. Pues nos hemos llevado bonito como hermanos. Estamos muy distanciados, como les dije, la mazorquita se desgrana y cada quien ya agarra su rumbo, ¿no? A donde estemos, pero no nos olvidamos de la familia, siempre estamos con ellos. Igualmente como los que están tan lejos, o sea, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, sus hijos de ella, mis hijos también que están lejos, pero pues siempre están en nuestro corazón, pues, y no los olvidamos. Son importantes estas fechas para reunirse con la familia, con los amigos, con las amistades, con los sobrinos, con los nietos, con todo. Con todo, exactamente. Y mientras que Dios nos preste la vida, pues aquí estaremos. Ya, pues,
todos vamos a marchar, no sabemos cuándo, pero en que lo que Dios nos preste la vida, pues estamos aquí con la familia un rato. Esa es la ley de la vida, ¿no? Para todos. Exactamente, nadie se escapa de esto, ¿no? No sabemos cuándo, pero esperamos que Diosito lindo les dé la fortaleza a los hijos que están allá, a sus nietos, tanto de ellas como de nosotros, que pues no nos olviden y están siempre con nosotros y pues aquí estamos. Muy bien, me da bastante gusto y además también ahí me da bastante gusto que usted ya haya dicho, a ver muchachos, nada, que tenemos contrato, se me van a tocarle a la tía. Un ratito, porque tienen compromiso también, pero mire, y me da gusto porque somos unidos y siempre estamos unidos. Qué bueno. Dejar las actividades un ratito para venir con la tía. Claro. Y ahorita se fueron volados los chamacos porque van a tener dos presentaciones. Salud para los amigos de los de León que vinieron aquí un ratito y ahí los vieron ustedes en el video. Y pues ella es abuelita de los de León, así es que díganle abuelita a la abuelita. Sí, claro. Ay, sí. Es la abuelita oficial de todas las seguidoras de los de León. Sí, claro que sí, en lo que Dios nos preste la vida y estamos con ellos, bendiciéndolos, pidiéndole a Dios que siempre los proteja en donde anden y pues de él esperamos mucho y estando él con nosotros todo va bien. Ya oyeron allá, amarren sus pollas que mis gavilanes andan sueltas. Ajá. ¿Qué más, doña José? Bueno, vamos para acá, a ver, unas palabras aquí para la cumpleañera. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Eva Sarabia. ¿De dónde nos visita? De Camotlán. De Camotlán. Doña Eva, cuéntele. Estoy casada en Camotlán, pero pues somos del Espinal. Y pues yo me da mucho gusto estar aquí con mi hermana. Bueno, nos reunimos las 5 hermanas que somos mujeres, faltan dos hermanos, pero nosotros entre mujeres somos muy unidas. Y ahorita con mi hermana pues estamos muy contentas, nos sentimos muy felices y que pues ella también se sienta contenta. Y pues le deseo muchas felicidades y pues ojalá Dios quiera y Diosito nos los permita pues ahora sí seguir celebrando estos momentos tan bonitos. Ahora que ya se puede, ¿no? Porque anteriormente teníamos que hacerlo más pequeño y ahora que ya afortunadamente nos ha permitido esta pandemia, pues estamos realizando estas celebraciones con el objetivo de que no se pase desapercibido esta fecha, ¿no? Claro, porque la familia es lo importante, lo más importante en la vida, estar con la familia y tener una familia. Muchas gracias, doña Eva. ¿Qué más? Vamos aquí, nosotros seguimos a doña José que nos va presentando a su familia. Doña Rosita, ya viene la hora del karaoke con doña Rosa, ¿no? Ya viene así, DJ, ponle dos canciones. Buenas tardes, doña Rosy, cuénteme, ¿cómo está usted? Pues bien, gracias a Dios. Contenta porque estoy con mis hermanas. Y pues yo siempre las ando siguiendo. ¿Usted es la más chiquita? A lo mejor no me quieren, pero yo estoy ahí en sus casas. Yo soy la más chica. Sí, se nota porque trae esa pila impresionante, ¿no, hombre? ¿Su papá sí le echaron ganas? Ah, mucha. Ve aquí. Ve aquí. Sí, no, pues bueno, tratamos de seguir a la familia. Nosotros crecimos muy desunidas. De chicas, perdimos a mi madre a los 3, bueno yo me quedé 3 años y pues así pues no tuvimos una vida en familia, pero ya después pues ya hicimos nuestras vidas fuera, todas lejos, pero nos buscamos, ¿no? Siempre estamos unidas, vienen los hermanos y pues los seguimos. ¿Regresan a donde se quedó el ombligo? A donde nos enterraron, ahí está el ombligo y ahí regresamos. Qué bueno, me da mucho gusto. A Dios mientras nos dé vida y nos preste pues tiempo, vamos a estar con la familia. Ajá. Me da bastante gusto que estén así unidos, y es que son momentos importantes, momentos que no se repiten, porque hoy se celebra de esta manera, mañana no sabemos, por eso hay que vivir el día. Sí, así lo hacemos. Bueno, afortunadamente, pues yo, no, los hijos no me dejan sola, pero en esta ocasión no pudieron venir. Perdón, y les dije, pues me voy, mi hermana. Pues, madre, no te podemos acompañar, pero bueno, te dejamos en la terminal y te vamos a recoger. Pues qué bueno, me da mucho gusto, muchas felicidades. No, al contrario, yo estoy bien a gusto porque están, sí. Esa fue una tirada para el que estaba con el micrófono, ¿verdad? Eso fue un lanzamiento de piedra para mí. Bueno, también. Camarógrafo, apaga, corta la transmisión. Si no, le van a cortar no sé qué. Lo que me dio David hace rato.
Las... Bueno, ¿quieren saber qué me dio David hace rato? Vean el video, vean el video. Vean el video. Y me di... Sí, ya te... dice que me iba a dar suerte y mira, me dio suerte aquí con las tías. Ahí vean el video después y ya se van a enterar de qué. Hasta me lo pusieron en la mano aquí. Y todavía la traigo así. Entonces tenga mucho cuidado. Dice, con todas no va a poder. Me están haciendo un montón y así no se vale. Doña José. Oílas, que no voy a poder con todas. Por cierto, ahí a mis amigos que me están viendo en el video. Después de muchos años me vuelvo a reencontrar con mi amigo Mar, que fue mi compañero del Cobao. Éramos mi compañerísimo ahí. Me daba copia en los exámenes. Por eso siempre reprobaba. Con razón no pasaba. Sí, sí. De hecho, él no era vicioso. Yo lo enseñé a ser vicioso. Sí, pero... Sí, ya estamos bien castigándonos. Ahí estamos castigándonos, mire. Con pura agüita. Doña José, ¿con quién vamos ahora? Usted dígame. ¿Con su hijo aquel? ¿Quién es aquel? Es mi negro. ¡El negro! ¿Qué pasó, mi estimado Edgar? Aquí está. Brother, pues ya tuvimos la oportunidad de saludarnos en aquel video que grabamos en la festividad de aquí de Santa María Yosichi, en honor al Señor de los Pobres. Nos saludamos, andabas muy ocupado ahí. Y hoy nuevamente te vuelves a ocupar con la festividad, pero ahora de tu madre. No, siempre nos vamos ocupados. ¿Siempre estás ocupado? Hoy te tocó hacer la organización, la barbacoa. Sí. No, pues ahora nos tocó con esto y agradecerle a mis tías que vinieron, a las hermanas de mi mamá, y ahora sí, felicidades a mi mamá de 70 años con nosotros, y agradecerle, ¿no?, a todos los que nos acompañaron, pues, a mis hermanos que están allá en Estados Unidos, pues, pues agradecerles por todo esto que están haciendo por ella, pues, y gracias a todos, a Uriel, Yacir, Alejandro, a Lorena, a los Marcela, nietos, a Marcela, pues no está aquí con nosotros, pero de todos modos, al día que gusten todos, aquí estamos presentes. Ajá. Acompañarnos todos, aquí estamos, para apoyarlos. No nomás para una sola persona, a todos. O sea, aquí se echan la mano todos, hombro a hombro. Sí, todos hombro a hombro. No nomás una sola se enreda, no. Aquí todos y a las tías que todos vinieron. Gracias. Veíamos hace rato cómo estaban sacando la barbacoa y ustedes bien inspirados porque sabían que sacar esa barbacoa representa un trabajo, pero un trabajo que se premia con la felicidad, con la alegría. Sí. Veíamos a doña José hace rato que se le salían las lágrimas, no solamente por el hecho de ver a su familia reunida, sino también por el hecho de tener estos momentos tan especiales que ella no se esperaba. Y qué buen toque de ustedes para darle una sorpresa a tu mamá en esta temporada, en esta fecha, en este momento. No, pues todo se hizo así a la carrera y para sorprenderla, pues, para que también ella no sospechara nada, pero sabe, creo que desde un principio creo no lo sospechó. Bueno, ahora sí, doña José, si me lo permite, ¡que salga el stripper! Hola, mi nieto. A ver, muñeco, véngase para acá, muñeco. ¡Muñeco! Oye, brother, el muñeco, es como te quiere tu mami. ¿Sí, ah? Un chingo. Cuéntame, hay una palabra para tu mamá. Pues esto se hizo gracias a mi mamá, a mis tíos. Fue una sorpresa que nosotros teníamos para ella. Pero pues es media terca y en la mañana pues no quería irse. Y pues tratamos pues de que no sospechara nada, pues, porque pues querían dar una sorpresa en sus 70 años, ¿ves? Pero fíjate, muñeco. Bueno, muñeco de cariño, como te dice tu mami. ¿Cómo van cambiando las cosas, no? Porque dices, es que mamá hoy es media terca, ¿no? Pero antes los tercos éramos nosotros. Sí. Y ellos son todavía. Y ella era la que decía, ahora tú eres terco, pues ahora me toca. Sí. Ahora me toca a mí, se las está cobrando. ¿Verdad? Sí, no, pero pues ojalá y le haya gustado. Y luego pues también gracias a mis tías también que vinieron aquí. Pues a mi tía Rosa que vino desde México, a mi tía Nati, a mi tía... La de Huachicol. A mi tía Licha también, a mis primos, a mis tíos también. Pues que nos acompañaron ahorita, a todos los que nos acompañaron también. Pues gracias porque... Pues también esperemos que se la haya pasado bien, un ratito. Tú eres el padrino de dar las rondas, ¿no? Pues que se sirva otra ronda. Gracias, muñeco, gracias, bien amable. No, pues gracias a mi mami, sabes que te quiero un chingo. Y pues ojalá y te la hayas pasado bien. ¡Abrazo! ¡Abrazo!
Eso. Fíjense que, amigos míos, fíjense que pocas veces tenemos esa apertura, ¿no? Hoy en día las redes sociales nos han hecho de verdad una catástrofe, porque preferimos publicar te quiero mucho, te quiero bastante, muchas cosas que publicamos ahí en el Facebook, cuando tenemos aquí a las personas directamente y se los debemos decir aquí, en corto, aquí en las palabras. Por eso aprovechemos este momento, y es muy importante, yo agradezco bastante a Yaxir Oropesa, alias el Chichudo, para que nos haya invitado. Y es que ya no nos contaba, no es que sea como yo de seno grande, no. O sea, para tener estos senos se tiene que trabajar, ¿no? O sea, son días y días de estar tomando refresco para tener estos senos. Chichudo no los tiene, está alto, está formadote. Él es por una bolita que tenía, dice tu mamá, en la boca. Labio. Y le salió una chichita, y de ahí nació el mote de Chichudo. ¿Verdad? No es de seno grande, no. No es 32D. No. Pero bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que nos da mucho, mucho gusto, doña Leo. ¿Cómo le gusta que le digan? Me dicen José. Doña Leo. Sí, José, me dicen casi todos. José. Doña Josefa, bueno, pues nos da mucho gusto que... ¿Hay alguien más que vaya a pasar? ¡Ah! ¡Que pase el regalito! Con razón yo veía que así me hacía... Así me hacía doña José, ¿yo qué? Pero mangos ya tenemos. Muchas gracias. Si quiere, nos los puede. Sí, nos los puede reembolsar si quiere. En efectivo. ¿No? Miren más. ¿Lo va a regresar o qué? Sí, pégaselos al árbol. Bueno, pues ya aprovechando unas palabras. Acá, doña José. Ay, pues disculpe, comadre, que apenas nos hayamos desocupado. Bueno, ya son las 2 de la mañana. Pues felicidades, comadre, ya sabe que se le estima mucho. Antes de que fuéramos comadres ya había una amistad. Con mi comadre le agradezco la vida. De hecho, no es que ya haya terminado, apenas va a empezar. Bueno. Estamos repitiendo la fiesta porque no grabó el dispositivo. Muchas felicidades. ¡A la bio! ¡Alabado! ¡Alabado! Bueno, y pues yo me despido, pero agradezco bastante ahí al buen amigo Chichudo, que nos haya invitado, a Yaxir. Saludos a Uriel, Alex, Lorena, Edgar, Marcela. ¿A quién más? Y a mis nietos. A sus nietos. ¡22 nietos! ¿Y con la misma? Sí. No. No, hombre, esos muchachos, con razón. Híjole, yo no sé qué debo pensar, pero creo que las criadillas me van a funcionar, compadre. Me van a funcionar. Así es que muchas gracias. Ahí compartan el video, amigos nuestros. Y estas son las celebraciones que se dan en este hermoso estado de Oaxaca. Hoy estamos aquí en Santa María Yusichi, una población que queda a 20 minutos de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Y nos invitó esta familia para venir a celebrar con ellos este momento tan feliz para doña José, 70 años de vida. Así es que muchas gracias a los que nos invitan a sus fiestas, a los que nos invitan a sus comunidades. Compartan esas transmisiones. Y muchas gracias, doña José, nuevamente. A ustedes. Vamos a darle al mezcalito, ¿no? Sí, vamos. Vamos a darle al mezcalito. Sale, vale. Cambio fuera. Para todos los que nos están... Los mangos. Los mangos, claro que sí, los mangos. Aquí estamos los mangos. Claro que sí, este tema por ahí nos los pidieron. Disculpen, mi DJ, pero no había otro más barato. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos. Y más sollozos en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte, de eso que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino.
es este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. ¡Oh! ¡Que se oiga ese grito! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Ah, no, ese no, ese no, ese no. Ese después. Y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. Ok, claro que sí, que ese bonito tema, un poquito alto, aunque me subí aquí arriba, pero ya casi no lo alcanzaba. Yo normalmente, yo nomás canto en la regadera y cantamos en la regadera y nada más cuando me dice la policía, ¿y dónde venden la droga? No, esa no, esa no, 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 esa no. Ok, claro que sí, por ahí nos estaba pidiendo un tema. A ver, espérame, me cambio. ¿Qué pasó, mijo? Ese es mijo Tito, el más chiquito. Por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me liquida, que para probarles de tus besos me olvidé. Me bastaron unas cuantas de victoria. ¡Ay! Les platiqué que me fui yo para Yusichi y que en sus brazos fui dejando de quererte. A ti no, al otro. Que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de mi tóxica. Acá entre nos siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. ¡Ay, dolor! Y no cabe duda que también aquí hace frío. ¡Ay! Acá entre nos quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar. Y hoy que a tu lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida.
Ay, ahora sí se me acabó el aire. Bueno, y antes de despedirnos también, hay que agradecerle a quien nos trajo el pastelito. Delicioso pastel, a Mili. ¿Quién otro trajo? Nada más. Trajo flan, gelatina. Agradecerle a Mili, que estuvo sabroso el pastel también. Al padrino de mezcal, ¿quién es el padrino de mezcal? No, se fue gratis. Vamos por el mío, vamos por el mío, mire, para decir salud con todos. Omarcito, si eres tan amable. A ver, saludcita, saludcita para todos. Muchas felicidades acá para doña José. Nos levantamos todos, vamos a ponernos de pie, si son tan amables. Vamos a desearle a doña José el mayor de los éxitos, mucha salud, mucha alegría, mucha felicidad y muchas reuniones como estas con sus seres queridos. ¡Salud! ¡Hasta la próxima, amigos!